Huertas y el Jardín de Infantes Luna de Papel, en una visita espectacular, la verdad, lindísima, aquí al asilo de General Arenal. Estamos con su directora. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo estás vos? Y bueno, veo que los chicos están fantásticos. Buenas tardes a todos. Sí, mira, esta es la Semana de las Artes y los nenes de la tercera sección estuvieron trabajando con obras de Lucila Manchado. Y bueno, como la idea es que sea con apertura a la comunidad, nosotros buscamos saber entre las instituciones que había en nuestra localidad, aquellas donde nos podíamos acercar y podíamos compartir actividades. Y bueno, pensamos en el asilo, porque durante muchos años nosotros vinimos al asilo con los nenes de 5 y era una experiencia muy linda, una experiencia muy gratificante. Y hablamos con Araceli, que es la encargada del asilo, para ver si podíamos venir a pintar, y ellos nos invitaron a pasar un rato, o sea, directamente a venir a tomar la merienda y compartir pinturas con los abuelos. Y bueno, estuvimos toda esta semana preparando a los nenes, prepararon dibujos, que estaban con muchas ganas de venir a visitar a los abuelos, y llegó el último día y vinimos acá para cerrar, digamos, esta semana compartiendo con ellos. Bueno, vemos que los chicos están muy integrados. Sí, ellos por ahí, lo que pasa es que son tímidos, cuando salen a cualquier lugar es como que les cuesta un poquito, pero tenían muchas ganas y estaban muy ansiosos de venir, y bueno, la verdad que fue muy lindo, y estuvieron toda la semana hablando a los abuelos y estuvieron mirando videos de los abuelos también, para conocerlos un poco, y les gustó mucho. Les gustó mucho, así que creo que van a pasar bárbaro. Se vinieron con la mochi todo preparado para tomar la merienda. Así que bueno. Bueno, fantástico. Bueno, y después de esto, ¿qué nos trae el jardín? ¿Qué viene para el jardín? Y en el jardín, bueno, además de la Semana de las Artes, ya estamos casi finalizando y tenemos una muestra muy importante para hacer de cierre de, digamos, del ciclo lectivo, con todos haciendo un resumen de los planes anuales de las maestras, donde se van a exponer proyectos trabajados con los chicos, y se va a hacer, digamos, una muestra con música y con apertura también a la comunidad. Bastante importante. Sí, muy importante, muy muy lindo. Y bueno, y vamos a ver qué tal es esta experiencia, porque la idea es poder retomar, digamos, esto de trabajar con el asilo de ancianos, que es muy lindo. Lo que pasa es que a veces en junio no podemos empezar porque los días son muy cortos, por ahí los abuelos están enfermos o duermen siesta, el frío, los chicos están también por ahí enfermos, y bueno, esto nos complica un poquito. Pero por ahí arrancar más o menos de septiembre en adelante, por lo menos hacer actividades con ellos y compartir actividades. Oh, eso sería fantástico realmente. Sí, eso lo tenemos que hablar con Araceli, que ella estuvo muy abierta, muy contenta cuando la llamamos y le dijimos que íbamos a venir acá, y vemos que los abuelos están muy, muy bien, muy todos cambiaditos, todos pitucos. Hay unas abuelas que, bueno, son todos muy, muy, muy dulces, y ellos, los nenes lo ven en eso, y bueno, ya los conocían porque nosotros les estuvimos mostrando fotos de ellos. Ah, bueno, fantástico. Claudia, un año fantástico la del Jardín de Infantes, la pintura que hicieron es sensacional. Sí, con Mario Lange, sí, la verdad que fue algo muy, muy lindo, todo relacionado con el arte, que también, bueno, pensábamos hacerlo para esta semana, pero bueno, no. Este señor no estaba en esta semana, entonces lo empezamos antes, y bueno, muy lindo. Y ahora, por ejemplo, en la primera sección estuvieron trabajando también distintas actividades como instalaciones en los espacios del jardín, y en la segunda sección trabajaron con esculturas, todo relacionado con las mamás. Y también, bueno, participamos con la Escuela Especial 501, que también hicieron cosas muy lindas. Así que bueno, muy contentos. Bueno, no te molestamos más. Muchísimas gracias y a seguir. Bueno, no, gracias a ustedes por estar.
Estamos con Araceli Peretti, coordinadora de adultos mayores, hoy en el asilo de ancianos, que recibieron la visita del Jardín Luna de Papel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que una alegría enorme en esta semana, Semana de las Artes. Recibí un llamado telefónico que tenían intenciones de venir a compartir con los abuelos alguna actividad en conmemoración por esta semana. Y bueno, me pareció la verdad que una idea brillante que los niños, porque siempre somos nosotros como los que nos acercamos a las demás generaciones, y la verdad que una vez que nos llamen, que quieren venir, nos pareció la verdad maravilloso. Aparte, los abuelos como que los reciben con mucho cariño. Sí, los abuelos cuando reciben visitas en general les encanta porque ellos están acá. Hay muchos que tienen posibilidades de salir porque tienen movilidad, pero otros no. Y más allá de que reciben de su familia, siempre es bueno recibir, digamos, a la sociedad que venga a compartir un ratito con ellos. Sí, la verdad que el cariño que les brindan es maravilloso. Es como que prácticamente no se sienten solos, como que se sienten insertados dentro de la sociedad. Sí, tal cual. Y es uno de los objetivos que siempre nos proponemos y nos estamos continuamente planteando, el que ellos, más allá de sus años, de su edad, de su trayectoria y de sus enseñanzas, puedan estar insertos aún en la sociedad, que sean parte activa de ella. En estos momentos están haciendo, pintando, me parece. Sí, están pintando, bueno, trajeron, la verdad que varias iniciativas motivadoras las docentes, así que, y ellos se enganchan porque les encanta, te vuelvo a repetir, les encanta. Aparte de lo que vimos en el arranque, los chicos presentando, mostrando qué pintaban, de dónde sacaban la pintura, quién era, en qué se fijaban, en qué pintor se fijaban, como que prestaron mucha atención a su abuelo. Sí, totalmente, ellos les encanta, todo lo que sea historia o todo, nosotros recibíamos, bueno, este año por ahí no se pudo dar, pero recibíamos a las escuelas que venían a cantar con ellos y siempre había diferentes diferentes temas, y ellos encantados, porque se cantaban desde tango hasta canciones infantiles y ellos siempre gustosos de recibirla. Aparte, la música también le da alegría, le da vida. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, la verdad que un día de alegría. Te vuelvo a repetir, fue muy emocionante recibir el llamado de que los docentes y los niños quieran venir a acercarse a los adultos mayores. ¿Y cuál va a ser, es decir, qué trabajos tenés para el futuro? Bueno, estamos en marcha con el proyecto Abuelos Conectados, que ya lo he comentado, para poder acercarnos nosotros desde el municipio a cada uno de los hogares de los adultos mayores que no pueden por sí mismos, digamos, autovalerse para tener conocimiento de cuál es el desempeño de ANSES, PAMI, o qué es, a qué se dedica por ahí la dirección en cuanto a trámites también, y en cuanto a acercarnos para que ellos no les falte nada. Una agilización. Sí, es agilizarles por ahí y darles el conocimiento de muchas cosas que por ahí no están desconectados y no tienen acceso a poder informarse. Y bueno, y por ahí ya ir preparando lo que ya se nos viene fin de año, así que ir preparando las fiestas de fin de año y bueno, como siempre decimos, trabajando en articulación con la Dirección de Deportes, que siempre están incluyendo a esta franja etaria que en cuanto a los deportes que ellos pueden realizar. Bueno, creo que realmente eso es una motivación, preparar algo, ponerse a trabajar en busca de algo es una motivación. Sí, totalmente, totalmente. Y ellos son partícipes, y déjame destacar también la función y las actividades que realizan las chicas, porque también continuamente recibo iniciativas muy creativas de ellas, que tienen ganas de hacer proyectos con los abuelos, me refiero al personal que trabaja acá. Sí, el equipo de trabajo. Sí, el equipo de trabajo, y eso también nos llena mucho de satisfacción, porque es señal que ellos se sienten cómodos trabajando con los abuelos, que muchas veces no es fácil, como ustedes saben, hay veces que ellos también tienen su carácter y sus cosas, pero bueno, la verdad que hacen de esto un hogar para ellos realmente, donde se sienten bien, se les respeta los tiempos, y bueno, por eso destaco
la generosidad de cada una de las chicas que por ahí proyecta con ellos diferentes actividades. Que como podrán, sí, tal cual, que por ahí en las redes sociales yo las publico porque realmente son maravillosas lo que hacen y lo que pueden lograr ellos. Bueno, Araceli, muchas gracias por estos minutos, no te molestamos más, y bueno, disfrutando un poco, poniéndonos contentos, ver los chicos, los más chiquitos con los más grandes. Sí, y déjame decirle a la audiencia que las puertas del geriátrico están abiertas para cuando quieran venir, no hace falta que tengamos un festejo para que puedan venir a compartir un momento, una merienda, un mate, o a charlar de sus historias con los adultos mayores, así que las puertas están abiertas en cualquier momento que ustedes así lo quieran. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar. Héctor, muy buenas tardes, ¿estás contento? ¿Te vinieron a visitar los chicos? Muy, pero muy buenas tardes, muy, muy contento, por cierto. Yo diría, como dicen, como se dice siempre, todos los caminos conducen a Roma. Y hoy, por ser el día del camino, hemos tenido este camino, has conducido a estos niños a este asilo, que realmente nosotros lo queremos y lo cuidamos en todo sentido de la palabra. Pero con la llegada de estos chicos lo hace más hermoso y más florido. Y sobre todo en este momento que ha llegado la primavera, con su pujanza, con su fuerza, con sus flores, con su alegría. Pero estos son las flores realmente del presente y del futuro realmente. Por eso nos alegramos. Yo me siento muy alegre, como todos nos sentimos realmente muy satisfechos de que hayan venido. Gracias, gracias chicos. Y adelante, a estudiar sobre todo. Y siempre digo una palabra que siempre digo, que a los chicos siempre lo aprendí yo de chico, una frase que dice: estudia y no serás cuando crecido el juguete vulgar de las pasiones, ni el esclavo servil de los tiranos. Muy bien. Lo llevé siempre presente en mí, tratar de estudiar a mi manera. Si no fui a la primaria, no pude ir a la secundaria, pero de cualquier manera, los maestros, los amigos, los libros o los mismos camaradas han hecho que uno se vaya ilustrando más y más, y con, sobre todo queriendo aprender. Y eso quiero impulsarle a estos pibes que hoy comienzan, que son como esa flor que nace, como esa planta que nace y brota con fuerza. Ánimo, arriba. La Argentina necesita de hoy y siempre necesitó de esta juventud que sea buena, que se esmeren, que se preocupen, que sean constantes. Yo siempre digo una constancia, nada es apretar un botón. Todo requiere constancia, perseverancia y continuidad. Y siempre escuchando a los mayores, porque siempre digo yo, siempre una ciudad o un pueblo o un país mismo, aunque parezca mentira, o una familia en sí, siempre se necesita la fuerza de la juventud, pero la experiencia de la vejez. Acá estamos. Y por eso yo escribí aquello que dice, cuando llega la primavera, hasta los viejos troncos retoñan y en sus ramas nacen hojas verdes con perfume y color, y en sus extremos nacen flores con perfume y color que luego se transformarán en dulces frutos y semillas de esperanza, de amor y de vida. Muy bien, gracias a vos. Gracias.